Con apenas 18 años de edad, la vida de Juan Carlos dio un giro de 180 grados. Este joven recibió uno de los reconocimientos más importantes de su vida. Y hay que mencionar que en solo 18 años está lleno de galardones. La noche de este martes, el Consejo Municipal sirvió de escenario para que Juan Carlos fuera declarado hijo predilecto del cantón. Un reconocimiento de unos pocos y una responsabilidad más sobre sus hombros. Al hecho de ser un nuevo hijo predilecto, se le debe considerar que este generaleño se convirtió en el más joven miembro de este selecto grupo de personajes. Claro, para mí es un honor muy grande. Estoy muy feliz por este reconocimiento. Estoy muy agradecido con Dios, con mi familia, con las personas que lo decidieron. Y realmente es una responsabilidad muy grande, pero algo que yo sí iba a querer, o sea, que me motiva a seguir creciendo, que me motiva a dentro de muchos años, cuando sea un profesional, poder devolverle al cantón lo mucho que me ha dado. En su mente estaba el plan de hacer algo por el cantón. Él ya sabía que en algún momento su nombre iba a estar en la historia, pero nunca pensó que el reconocimiento le llegara tan rápido, por lo que dice estar agradecido. La verdad no estoy seguro, yo siento que es una gran bendición. A mí nada más me dijeron un día como, hey, bueno, estamos discutiendo el tema de declararlo, y yo me quedé impactado porque, o sea, como usted lo dice, me imaginaba, o sea, yo sí tengo planes de querer llegar a hacer grandes cosas, y entonces me imaginaba como que tal vez en un futuro iba a suceder, pero no me imaginaba que iba a suceder ahorita. Y claro, es una gran responsabilidad que me va a pasar recordando, digamos, lo agradecido que estoy de haber nacido en este pueblo. Juan Carlos es uno de los jóvenes que decidieron decir sí al estudio y alejarse de los vicios. Esto le permitió ganar reconocimientos internacionales como un primer lugar en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física en 2014, así como una mención honorífica en esta misma Olimpiada, pero en el año 2013. También ganó el primer lugar del concurso La Magna en Puerto Rico, y se convirtió en el primer costarricense que participó en una Olimpiada Internacional de Física. Lo hizo en este 2015 en la India. Es por eso que él es una voz autorizada para aconsejar a los jóvenes. Sí, les digo que realmente piensen las cosas. Yo digo que no se den por vencido, que luchen por sus metas, y realmente si se sienten desubicados o algo así, que busquen realmente lo que les gusta, lo que quieren hacer, que luchen por eso y que realmente piensen, porque a veces los jóvenes hacen cosas solamente como por presión social o algo así, que tal vez no sean lo mejor para ellas. Entonces que piensen realmente si lo que está haciendo es lo que realmente usted quiere y cosas así. Desde este martes, Juan Carlos es un orgullo más del cantón de Pérez Celedón, pero lleva 18 años siendo el orgullo de su familia y principalmente de su madre, doña Elsie, quien dice que su hijo siempre ha sido muy atento dentro y fuera del hogar. Decir que es un hijo maravilloso, un jovencito que piensa en las necesidades de los demás antes que las propias. Es un jovencito muy cariñoso, muy amoroso, muy respetuoso. Él cumple con ese mandamiento de honrar a padre y madre. Él es un joven que es intachable, de unos grandes sentimientos, tiene grandes valores. Bueno, yo creo que generalmente los papás nos referimos así a los hijos, ¿verdad? Pero en realidad él es un niño predilecto. Dicen que detrás de un gran hijo hay unos grandes padres también. Sí, bueno, eso yo creo que sí se cumple en esta ocasión. Y pues le agradezco mucho a él, que ha honrado un gran trabajo, una gran tarea. Para mí como mamá me hace sentir orgullosa, satisfecha de que he hecho pues mi trabajo. Ahora el nuevo hijo predilecto espera ingresar en la Universidad de Stanford en California para seguir el camino que lo guíe como uno de los más destacados hombres de Pérez Celedón.